Esto es Ciudadano Mipel, tu podcast de juegos de mesa. Bienvenidos a Ciudadano Mipel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días jóvenes. Pues nada, aquí estamos otra vez, un capítulo nuevo. Hoy se nos han metido aquí en Ciudadano Mipel, en nuestra mesa camilla, dos personas más. ¿Qué tal estáis, Penélope e Ismael? Hola, ¿qué tal a todos? Hola. Hoy nos van a acompañar en Ciudadano Mipel los discípulos de Hermitage, porque hoy vamos a hacer un programa especial sobre YouTube y gente que tiene canal en YouTube. Entonces, ellos han accedido amablemente a acompañarnos en este programa, así que les tiraremos de la lengua lo que se dejen. Pasamos a nuestra sección de los entremeses, así que os escuchemos ahora. Ya estamos aquí con nuestros entremeses. Hoy vamos a hablar de un juego que son dos. Son dos porque tiene dos ediciones y son recientes. La segunda edición salió el año pasado, ¿no? O el anterior, ¿no? En 2016. ¿Lo podéis jugar? Finales de 2016 creo que salió en España, sí. Exacto. Y la anterior salió en el 13. Estamos hablando del juego de Fantasy Flight, Mansiones de la Locura. El Dungeon Crawler, si os acordáis del episodio que dedicamos a los Dungeon Crawlers, el Dungeon Crawler ambientado en los mundos de Lovecraft. Es que nada, agradecer la presencia de Ismael y Penélope aquí en nuestro canal. Qué mejor compañía para hablar de este juego, porque son, vamos, entusiastas de los mundos de Lovecraft. Así que no sé por seguro, qué. Seguro que van a transmitirnos esa pasión. Sí, así que seguro. Chicos, muchas gracias por venir, por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Pues, como habéis dicho, la segunda edición salió a finales del 2016. Sí. Muy cerquita de las Navidades, yo creo que salió. Y la verdad es que es un juegazo, es una expresión que siempre se utiliza, pero como juego temático está realmente, realmente bien. Y hubo el cambio radical que tuvo respecto a la primera edición, es introducir la aplicación, que la aplicación viene a hacer pues de director de juego, de máster, vamos, el que llevaba siempre los mitos o la parte malvada en las Mansiones de la Locura, la primera edición, sí. Pues eso desaparece y ahora es la aplicación la que se encarga de gestionar todo eso, por lo tanto va a ser un juego cooperativo 100%, es decir, todos los jugadores van a ser investigadores y van a tener que... Bueno, yo creo que deberíamos empezar por el principio, porque a lo mejor hay gente que no sabe de qué van las Mansiones de la Locura, ¿vale? A ver, las mansiones de la Locura es, como contamos, es un juego de exploración con miniaturas dentro de lo que hablamos de Ameritrash y dentro de Ameritrash de los Dungeon Crawlers. Son juegos que en los que se explora un escenario y uno tiene encuentros con enemigos, trampas o objetos, ¿no? En la primera edición, además, uno de los jugadores tenía que hacer de... El guardián de los arcanos. Sí, el guardián y el resto de jugadores. Bueno, eso es una tónica bastante habitual en los juegos Dungeon Crawler de Fantasy Flight, porque tanto Descent como Imperial Assault tienen el señor oscuro en Descent, creo que es, y el Imperio en Imperial Assault. No, el señor supremo, ¿no? Descent, señor supremo, el supremo, y el Imperial en Descent Assault. Entonces, bueno, la primera edición era igual, o sea, las mecánicas eran muy parecidas en concepto a Descent o Imperial Assault. Lo único que cambiaba, bueno, eran las propias dinámicas de juego, que no usaban esos dados raros que usan ellos, sino que usaban un bonito dado de 10, ¿no? Y había varios escenarios en la caja inicial y luego salieron como 4 o 5 expansiones de la primera edición. Cierto. A mí la primera edición me gustaba bastante, he de reconocerlo. Está muy bien, pero exigía mucho trabajo para el máster. Para el máster exigía trabajo. La verdad es que la aplicación, que fue súper polémica al principio, mucha gente no lo veía, lo de meter una aplicación en los juegos de mesa y tal, porque lo ven como algo intrusivo, algo interno. A mí me parece que funciona genial. Está hecho, también está en la partida de una forma espectacular. Solo escuchar ya el sonidito y los cuervos de cuando arrancas la aplicación, ya te metes ya en el juego y funciona muy bien. Y la sensación de exploración cuando... tienes una puerta, no sabes lo que hay detrás, no sabes qué losetas de habitación o de lo que sea se va a poner, está muy, muy, muy bien conseguido. La aplicación a mí me parece estupenda. Sí, como he comentado, el principal...
Sí, el principal problema era el trabajo que requería la primera edición para preparar una partida, sobre todo por parte del que hacía de guardián, que llevaba a las fuerzas del mal. Era un trabajo considerable, llevaba bastante tiempo. Entonces, claro, ahora esa cara a mesa era como si la partida me iba a durar 3 horas y tengo que estar 1 hora y media preparándolo. Claro, ya al final necesito un hueco amplio para poder jugar. Efectivamente, la tarde entera. Claro, sí. Entonces era un poco más complicado. Ahora con la segunda edición y la aplicación eso se ha eliminado. De hecho, es que casi no tiene ni preparación la partida, porque es sacar los componentes, las losetas las dejas ahí en 2 botoncitos, bueno, nosotros las dejamos en 2 botoncitos por tamaño, los componentes, y enciendes la aplicación y dices, queremos jugar esta, eliges personajes y a correr. Entonces eso ahí ha ganado muchísimo. Y además que, como habéis comentado, ahora sí tiene exploración, porque antes no, antes que siempre era una cosa que desde el punto de vista temático siempre te saca un poco, porque yo veía la mansión que no conozco y bueno, ¿cómo sé dónde está el baño? Porque claro, tú veías toda la mansión, sabías automáticamente dónde estaba todo, y ahora no, ahora pues como has dicho, vas abriendo puerta a puerta, ventana a ventana, y no sabes que te vas a encontrar al otro lado. Y eso, claro, te mete mucho más y te transmite la sensación de investigación, de que realmente estás investigando algo. Entonces, la verdad es que nosotros sí somos muy fans de las mansiones de la locura. La primera edición la teníamos y la seguimos teniendo, y la segunda edición, lo que pasa es que, claro, que más me saqué la primera. Aunque la primera nos hicimos todos los escenarios de la caja básica, los hicimos, además jugando a dos, ¿eh? Los hicimos todos. Pero sí, ya, la segunda yo creo que mejora bastante con el tema de la aplicación, y sobre todo con el tema este de la locura al final. Sí. Si te vuelves loco y... Que tienes que coger una carta y tienes ahí algo que te cambia, pasa. Te cambia el objetivo y no se lo puedes decir al otro. Entonces, de vez en cuando tienes que actuar de forma rara. Eso está muy bien. Los finales de las partidas de las mansiones de la locura suelen ser muy buenos. Sí, la verdad es que sí. Muy divertidos. Es alguien prendiendo fuego a la casa, o alguien atacando a otro. Sí. Es cierto. Yo, que tengo que decir que en la última me salió una locura que no podía llevarle la contraria al personaje de Ismael, y yo a todo le tenía que decir que sí. Entonces él decía, vamos para la derecha, y yo decía, bueno, vale, venga, vamos para la derecha. Y yo siempre estaba pensando que no diga algo que no quiero hacer porque no puedo llevarle la contraria. Qué bueno, esa no me ha salido nunca. En esta edición hay una que no le puedes llevar la contraria. Una preguntita. En esta edición las locuras, en la segunda edición las locuras son secretas, tú no las compartes, no es como en la primera que sí que la gente veía lo que te pasaba, ¿no? Eso es. Vale, entonces sí. Eso le da una carga temática mucho mejor, sí. Jugamos, Ismael, por ejemplo, le salió una locura y de repente le veo que se camina hacia el fuego y yo no lo entendía. ¿No? Y es que él tenía su propia locura, pero yo decía, mi cara es para verla, es como, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, además, es que esa creo que era de, me tenía que inmolar, es decir, para que mi persona, o sea, para yo ganar la partida se tenía que ganar de forma normal, es decir, que siguiera a resolver la investigación, y además yo tenía que inmolarme por el bien de la investigación. Entonces, cuando ya parecía que estaba todo, pues me fui corriendo ahí atravesando salas en llamas a ver si me moría quemado. Bueno. Pero no me quedaban turnos suficientes y no pude palmar y perdí por no morir. Fue una cosa muy rara. Muy bueno, muy bueno. Las historias que se terminan contando con este juego son memorables. Sí. O sea, el tipo de juegos de Ameritrases y temáticos así. De hecho, después. Esto es, no recuerdo a quién se lo comenté. Me decías, ¿cómo sabes, no? O bueno, ¿cómo valoramos nosotros, no, si un juego de estos temáticos Ameritrases, si es bueno o no es bueno? Entonces, yo siempre digo, para mí, si después de la partida yo no recuerdo, por así decirlo, una partida, sino que tengo una historia en la cabeza, es que ha funcionado. Entonces, si yo soy capaz de recordar, en plan, pues como estamos haciendo ahora, es que me metí, pues además lo dices en primera persona, ¿no? Pues atravesé la sala, ¿sabes? Si me quemaba y tal. Entonces, creo que ese juego, como juego temático o Ameritrash, como queráis llamarlo, ha funcionado, porque nos ha creado una historia, que es lo que recordamos, la historia, pues, de aquella investigación que hicimos y tal. Y entonces, cuando eso sucede, pues es genial, es una pasada. Es como, si no sé si habéis probado desde en la aplicación, probarlo. O sea, yo no lo he probado. Yo sí lo he probado con la aplicación, tanto Destin como Imperial Assault. Y gana mucho. Pero es cierto, al final lo interesante de los Ameritrases es que al ser tan temáticos te generan una historia. Y es lo que tienen que favorecer. Cuando tú acabes de jugar un Naciones de la Locura o un lo que sea, tengas una historia que contar, porque si no, pues te haces un Agrícola, que es un muy buen juego, pero no te va a generar una historia. Tendrá otro tipo de estímulos. Eso. Entonces, nosotros lo vemos siempre desde el punto de vista, pues eso, de
de la historia, de la temática, de vivir una aventura. Para nosotros es vivir una aventura. Es vivir una aventura. Sí. Es decir, vamos a jugar a las Máquinas de la Locura o a cualquier otro juego de estos temáticos y lo que buscamos es eso, es mira, durante este rato que voy a estar jugando ya no voy a ser Ismael, no voy a ser Penélope, sino que vamos a ser tal y tal y vamos a estar metidos en este mundo a ver qué pasa y pasar ese rato así. Yo tengo una pregunta acerca de la segunda edición y no sé si lo compartís o no. Yo acerca de la aplicación... el miedo que me da es que con el paso del tiempo sea menos rejugable, y no porque la aplicación sea menos rejugable, sino porque no se pueda jugar porque las plataformas que haya no estén soportadas. En cambio, un juego de mesa clásico puede jugarse dentro de 50 años igual si no se ha deteriorado mucho. ¿Vosotros no creéis que eso puede ser un hándicap para la segunda edición de Mansiones de la Locura, que dentro de 10 años no haya ningún soporte en el que tú puedas correr esa aplicación? ¿Puedo contestar yo? Sí, claro. Puedo contestar. Sin problema. Contestar ya. A ver, si somos cuidadosos, me refiero. Es decir, si yo tengo la aplicación de las Mansiones de la Locura instalado en mi tablet, me va a funcionar hoy y dentro de 20 años. Ahora, si yo tiro la tablet o la cambio, entonces sí puedo tener problemas. Pero si somos los 20 conscientes de, oye, yo tengo mi aplicación en este dispositivo, aunque yo lo deje de usar para otras cosas, no lo voy a tirar, porque ahí es donde me está funcionando. Entonces, si el día de mañana sale la tablet 27 y ya las mansiones no la actualizan y no funciona ahí, bueno, yo en la mía tiene que seguir funcionando. Sí, pero bueno, al final tienen razón de que es un riesgo que corres, porque la tablet se te estropea y ya no sí, vas claro, a poder jugar. Sí, claro, se te estropea, ya no te vale para nada. Es que no ya no es solo un juego de mesa, es un juego de mesa más un dispositivo electrónico que necesitas para poder jugar. Sí, pero pensad que primero el juego, o sea, dentro de 10 años ya estará más que amortizado, lo habremos jugado ya muchísimas veces. Sí. Y luego, segundo, siempre tendrás emuladores, siempre tendrás formas de hacerlo correr en un ordenador. Yo hace unas pocas semanas estuve jugando a un juego del Spectrum 48K, el Hadover Hills, en un emulador. Y es un juego de 1986, creo. O sea que yo, ese lado no creo que... Yo es el único pero que le veo a esta edición. El único pero, ¿eh? Y ya está. Me parece que soluciona todos los problemas que tenía la primera, que eran muchos, y muchos más que el resto de sus gemelos, que podían ser Destiny o Imperial Assault, porque tenía muchos más problemas. Y los corrige y lo vuelve una experiencia de juego agradable. La anterior era una experiencia de juego desagradable, sobre todo si eras el guardián, porque estabas agobiado. Yo he jugado 4 o 5 veces y de guardián todas, y siempre estaba agobiado porque tenía que hacer 50 cosas a la vez y no me daba la vida en la partida. Parecía que estaba trabajando. El mantenimiento del juego te lo hace la aplicación. Solo te preocupas por jugar, pero el mantenimiento, el flujo de la partida, te va diciendo en todo momento, pues ahora fase de los investigadores, fase de la tirada de horror, te lo va gestionando la aplicación todo. Entonces es que te lo facilita de una forma, te dice, pon una ficha de misterio en esta ventana, una ficha de tal, y luego ya eso tú te lo distribuyes en tal y como te lo dice en el tablero y te pones a jugar. Tú solo te tienes que preocupar por jugar, nada más, y por pasarlo bien. No solo eso, sino que además te lo narra, no te dice pon una ficha, sino te dice hay un libro en el escritorio, parece que puede tener algo apuntado, y ya no es solo una ficha que está ahí, sino que ya dices, había un libro ahí, a lo mejor podemos encontrar información... O parece que se divisa una luz en la ventana, no es una ficha en la ventana, es una luz en la ventana. Entonces ya te sumerge más en lo que es la historia y la aventura. Sí, que además en este tipo de juego la carga narrativa es importante. O sea, y salvando la distancia, no es Destiny, que no necesita una carga narrativa tan grande como puede ser las Mansiones de la Locura. Porque yo no tengo el juego... pero me he jugado las aventuras online simplemente, o sea, jugando con la aplicación, y la aventura de Innsmouth, por ejemplo, es una pasada. La aventura de Innsmouth, una pasada. Pena, además si jugar... Es una putada, o sea, esa es así es para volverse loco, o sea, la de Innsmouth, precisamente, Jesús, esa es... Agobia mucho, lo de la turba para un lado, la turba para otro lado. Es como en el relato, el hombre que estaba ahí escapando habitación por habitación y se venía persiguiendo. En esa es la que no podía llevarte la contraria. Sí, sí, en esa es donde no me podía llevar la contraria. Por eso duramos mucho más en la partida. Miguel comentaba también aquí en el guioncillo que tenemos la importancia de pintar las minis. ¿Vosotros coincidís con él en que le da otra capa más narrativa a tener las minis pintadas que tenerlas en bruto? Nosotros las mansiones no las tenemos pintadas, pero yo coincido. Si las miniaturas las pintas, y a ver, y no hace falta hacer grandes...
floritura. Es decir, primero hecho de pintar la miniatura, digamos, como, es que no sé cómo decirlo, sin salirte, es decir, si lleva una chaqueta gris, yo le pinto la chaqueta gris, o sea, que las cosas estén bien definidas, ¿sabes? Sin darle brillos, ni sombras, eso ni nada, es. Simplemente eso. Aunque sea una pintura plana, efectivamente. O sea, eso, porque luego es verdad que te pones a pintar y yo también, porque bueno, nosotros tenemos una regla que se la aplicamos al Destin y es, no se juega si no está pintado. Por lo cual, cuando sacamos algo de Destin en el canal, pues va con mucho tiempo de retraso. Claro. Y para las mansiones, pues no, no lo hemos decidido porque no, no nos da la vida. Es decir, si hago cuando, claro, cuando lo juego, no juego nunca. Entonces, bueno, pues a Destin le tocó, pues fue de los primeros y vale. Sí. Y es una cosa que luego, no sé en qué canal vi a un americano que se dedicaba a pintar wargames y tal, y dio un consejo y dices, que es verdad. Dice, no os volváis obsesivos de los detalles si lo que queréis es pintar para jugar. Eso porque es. Cuando tú estés jugando, como muy cerca la miniatura la vas a tener a la mitad del brazo. A esa distancia, muchos detalles no se ven. Entonces, no te vuelvas loco. Porque mucha gente piensa en pintarlo y empieza, claro, que es que ves por internet unas fotos que dices, madre de Dios, es que parecen de verdad. Pero a lo mejor para jugar no es necesario llegar a ese nivel. Y cuando estás jugando, ¿verdad? Dices, es que lo tengo a una distancia en la que, oye, es que la villa no la veo, ¿sabes? Aunque te la hayas pintado, no la veo. Y yo creo que, entonces, además, sí, yo creo que hay diferencia entre un juego con minis y un juego de minis, que no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo Mansiones de la Locura, que trae 6, 7, 8, 10 minis si tienes expansiones, que Warhammer 40.000, que es un juego de minis única y exclusivamente, y que dan todos los detalles y demás, porque la gente además es una capa de la afición. Aparte de jugarlo, es pintarlo y pintarlo mejor que nadie. Yo mi afán por pintarlo fue una partida que eché organizaron los Javi Marta del 229 unas partidas en Corcón, creo que fue, el Día del Tentáculo. Y allí Mike de Cuarto de Juegos llevó su Mansiones de la Locura pintado y sobre todo con unas bases, los monstruos iban sobre unas bases de metacrilato transparentes. Sí. Y quitó la base esa negra que eso sí que te pone, quita puntos de cordura. Yo cada vez que veo una base negra de esas es que me vuelvo loco. Sí, además eso en la segunda edición, bueno, acaba. Y eso fue lo que me empujó a mí. Vi eso, vi cómo quedaba en la mesa. Esto lo tengo que hacer. Y desde entonces me puse a pintar y ahora estoy terminándolo, de pintar los investigadores. Genial. Y mejora la experiencia de juego, creo yo, vamos. Sí, sí, nosotros ya te digo que nosotros pues no tenemos tiempo, pero cualquier juego, Mansiones de la Locura, Imperial Assault, Descend, de este estilo, que no es un juego, como tú has dicho, de miniatura, sino que lleva un componente importante, son las miniaturas, pero no es un juego de miniaturas como Warhammer o el último de Rune Wars o el que va a salir ahora de Star Wars, pero ayuda muchísimo porque te da otro empujoncito más para meterte más en el papel y en la historia, y yo creo que sí que es un acierto. Si se pueden pintar, y lo digo para la gente que esté escuchando los juegos, que pintarlo, no hace falta que os compliquéis la vida. Si con que le deis ahí la pintura plana, digo, los pantalones ya son vaqueros, azules, la chaqueta gris, sin darle sombras ni nada, a la hora de jugar ya ha mejorado bastante. Y luego ya si pica el gusanillo, pues en el mundo de la pintura, que luego mola un montón, pues se pone a hacer unas virguerías con paciencia y tiempo, claro. Puedes echar todo el tiempo que quieras ahí. Sí, sí, eso sí. Y lo de las peanas estas de los monstruos, que son un dolor porque es que te tapan toda la habitación. O sea, sale un monstruo grande, tú lo pones y me estás tapando la habitación, no veo la habitación. No alcanza a entender muy bien por qué en la segunda edición se ha mantenido, porque, vale, tú le metes la ficha de monstruo y demás, pero como luego lo hace toda la aplicación, yo no he vuelto a mirar la ficha de los monstruos. Claro. Eso es un fallo de diseño que han tenido ahí garrafal. Porque yo no sé por qué lo han mantenido y dices, pues a lo mejor en algún momento, pero no, es que si le quiero esquivar, yo voy a la aplicación y me dice lo que tengo que sacar y tal. Si le quiero atacar también y la vida se controla. Entonces no entiendo por qué hay que, digo, os podíais haber ahorrado esas peanas más el cartón troquelado y algo bajaría el precio y vendrías todavía más copias. No le veo la... Sí, porque no sé. Eso sí que es un echa para atrás. El precio de este juego es elevado de nariz. Bueno, pero para lo que hay ahora mismo, si te paras a pensarlo, cuesta lo mismo que un The Galleries. Sí, bueno, pero en su época, cuando salió... Como subido a la parra los Eurogames, pues es que se están poniendo al precio de Ameritrases. Cuando salió era un palo, ¿eh? Hombre, sí, sí, fueron, creo recordar que 99 euros, me parece. Sí, 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 eran 100 pavos, así. Sí, pero claro, bueno, o sea, ahora te clavan 70 por un Viños. Bueno, por un Viños no, por un Viños te clavan también los 100 euros. Sí, por la versión de Lux. En materiales no tiene nada que ver. Sí, pero porque hay que tener en cuenta que te dicen con la aplicación gratis. A ver, gratis. A ver, o sea, la gente que hace la aplicación también tiene que comer. Claro. Es decir, no me la cobras aparte, pero en los 100 euros tiene que ir metido pues todo el trabajo de... Es que no solo es gente que tenga que programar la aplicación,
los diseñadores gráficos, sino que tú necesitas un entorno para poder probar esa aplicación, porque no lo vas a subir a Steam, venga, ya está en producción, vamos a hacer las pruebas. No, no, entonces claro, necesitas una infraestructura física. Tal. Entonces, dice, vienen menos de componentes y tal. Y yo, ya, pero es que la aplicación cuesta dinero hacerla y hay que pagar a la gente que lo hace. Entonces, y además, están todas las misiones están traducidas al castellano. Creo que hay una o dos ahora mismo que todavía no lo están, pero también hay que pagar traducción, hay que pagar los actores de doblaje, porque están además dobladas al castellano, o sea, es mucho gasto, eso es mucho... Lo que pasa que como no es algo que toquemos, que podamos agarrar, pues parece que da, pero claro, es que eso, evidentemente, hay que pagarlo, hay que lo está currando ahí, hay que pagarles, claro. Entonces... Este juego incluye también una novedad dentro del mundo de lo que son juegos de mesa, creo yo, que es, o a lo mejor está en otros juegos, pero vamos, que yo lo he visto con este, el primero, que es aventuras directamente online. Al ser el soporte digital, tú puedes comprar las aventuras, los DLCs, por 5 euros y tienes una aventura adicional, aparte de las aventuras que están saliendo en caja con losetas nuevas, investigadores nuevos y monstruos nuevos con sus miniaturas, ¿no? Este incluye aventuras propias solo digitales, ¿no? Sí, es así. Ahí no sé si son una o dos, no lo sé. Pero sí, tú puedes comprarte solo la aventura digital y ya está. Y no tienes que comprarte nada físico. No sé, es que no sé el precio, ¿no? No sé, tampoco. No me acuerdo. Así que eso también nos conecta con la parte esa que decíamos de si caducará y tal. Bueno, realmente no tienen que sacar ni expansiones físicas. Con sacar escenarios digitales, el juego puede seguir vivo y te pueden seguir actualizando la aplicación. Sí. Entonces, y las dos primeras expansiones que sacaron realmente completan el juego muy bien y es solo material de más investigadores y más monstruos, que fueron las de pesadillas recurrentes. Sí, era material, ¿no?, de la primera edición. Eso es. Eran los monstruos e investigadores que salieron en las expansiones de la primera edición, pues pasados a la segunda. Una cosa buena... Tienes un total 20 y pico investigadores y monstruos. Una cosa buena que tiene este juego es que la primera versión es totalmente compatible con la segunda. Es decir, se aprovecha, mejor dicho. De la primera versión se aprovecha material para jugar con la segunda. Y además desde el minuto número uno. O sea, que la primera versión que tienes no la tienes que tirar a la porra, sino que te sirve... No, en la caja básica de la segunda te viene un kit de conversión. Sí, efectivamente. Sí, de hecho nosotros teníamos la primera edición y todas las losetas las usas y, claro, y las miniaturas también. Sí. Entonces, principalmente te quedas con buena parte del juego, la sigues usando. Con la ventaja de que si tienes las losetas, aunque tú te juegues un escenario dos veces o vas de tres dos veces, siempre te va a poder variar, porque si solo tienes las cajas básicas, nosotros hicimos la prueba y sí que te variaba un poquito, que cambiaba alguna loseta y tal, entonces bueno, te daba esa sensación de que a lo mejor era algo distinto la aventura. Los escenarios de la primera edición no aparecen en la segunda, ¿no? No los han reflejado ni los han trasladado. De momento no, que yo sepa no. No. Vale. Bueno, pues esto ha sido la... Me estoy oyendo ahora yo ahí en reverb. Sí, el sonido. Esto ha sido las Mansiones de la Locura con... Antes de cerrar, Jesús, un par de cositas quería comentar. Que prácticamente ya han salido. Lo primero, lo importante que es rolear en este juego. O sea, es un juego para rolear. Eso, bueno, prácticamente ya lo hemos dicho porque lo que estás viviendo es una aventura. Entonces, cuanto más te metas en el papel, mejor. Y lo segundo que quería remarcar es que, no sé si te has dado cuenta, en los anteriores capítulos hemos hablado siempre de Eurogames. ¿Y cómo ha sido el entremés? Pues hablando de reglas, es decir, especificar cómo son las mecánicas, pongo un trabajador aquí, pongo otro allá. En este caso, no sé si os habéis dado cuenta que no hemos hablado absolutamente nada de lo que es la mecánica del juego, solo hemos hablado de experiencia. Y esa es la diferencia entre un Eurogame y un Ameritrash, sin darnos cuenta, es que lo hemos expresado perfectamente en el entremés. No hemos dicho nada de ahora hay una fase de tal, luego tienes que hacer una tirada de horror, tienes que hacer tal, una fase de mitos, ¿no? Nos hemos limitado a contar experiencias de juego, no las mecánicas de juego. Y esa es la diferencia entre un juego temático de este tipo y un Eurogame. Totalmente de acuerdo. Y además con el soporte digital, pues mucho de las reglas tampoco son muy necesarias porque te lo da la aplicación todo. Sí. Cierto. Sí, sí. Podrías jugar perfectamente con la aplicación y yo diría casi sin leer las reglas. Digo casi. Sí, porque te va guiando bastante bien la aplicación. Sí. Sí, es que, vamos, que luego solo alguna cosita que no te acuerdas. Por eso digo, casi, vamos, porque sí, es alguna cosilla, pero... Sí. Y sigue siendo un juego de mesa, que no piensen los oyentes que al final estás solo delante de la aplicación y tal. No, tú estamos los cuatro, los dos, los que estemos jugando encima del tablero, mirando por dónde mover nuestro investigador y qué hacer en el tablero, en la mesa, en nuestras cartas. Sí, toda la diversión está en la mesa. Eso es. Hemos metido al que hacía de guardián en un ordenador y ya está. Pero es lo mismo. Y el que hacía de guardián ahora se puede divertir jugando.
Bueno, pues bueno, nosotros al menos, porque sí es verdad que muchas veces pasa, mucha gente comenta en este tipo de juegos que siempre le toca al mismo hacer de guardián o de señor supremo y demás. Entonces, claro, es decir, que te puede gustar, pero es que siempre te toca hacer lo mismo, pues cansa. Pero nosotros, bueno, nosotros la verdad es que para eso nos turnamos y así siempre experimentamos los papeles y está guay. Sí. Bueno, ahora sí, esto ha sido las mansiones de la locura y vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Vamos a la charleta. Os oímos ahora. Hasta luego. Hasta ahora. Ya estamos aquí otra vez en la charleta con Miguel y con los discípulos de Armitage. Y el capítulo de hoy queremos dedicarlos, bueno, aparte de hablar de mansiones de la locura, como habéis oído, a que nos cuenten tanto Ismael como Penélope el por qué ellos decidieron abrir un canal de YouTube, que nos hagan un poquito su perfil jugón, etcétera. Así que, Miguel, dales caña. Bueno, a ver, son muchas cosas las que se me ocurre preguntaros, pero voy a empezar por la más obvia, que seguro que os habrán preguntado muchas veces, el nombre del canal. ¿De dónde viene Discípulos de Armitage? Que, vamos, ya anticipo que tiene que ver con Dunwich, ¿no? Tiene que ver con, sí, con los mundos de los crafts en general, porque cuando empezamos a pensar, venga, pues vamos a hacer el canal y tal, y nos sentamos ahí en un bar que está aquí cerca tomando unas patatas, sacamos una libreta y empezamos ahí a apuntar todos los nombres que se nos iban ocurriendo. Y tenemos, digamos, por así decirlo, dos temáticas que nos gustan mucho, que es la temática de Lovecraft y la temática de medieval fantasía, que suele ser Terry, de Destiny. Sí. Entonces empezamos ahí a poner nombres de todo tipo y tal. Y como tampoco somos unos expertos en la materia, pues decíamos, joder, tiene que haber algo que indique que realmente no somos, ¿sabes? Que la gente no nos tenga como una referencia de estos tíos son los que más saben de juegos de mesa, que va, no sabemos prácticamente nada. Sabemos lo que jugamos y contamos lo que nos gusta o no nos gusta, pero poco más. Y por ahí viene lo de discípulo. Y claro, discípulos, dices, pues tenemos que buscar un profesor o un mago o alguien. De un primigenio que nos parecía feo. Sí, iba a quedar un poco así como dice, lo mismo la gente no suele, ¿no? No habría quedado mal tampoco, ¿eh? Discípulos de Catu. Claro. Pareceríamos sectarios o algo así. Sí. Y habíamos visto el nombre de Armitage, no sé, recuerdo profesor, si, del profesor, no sé si fue en el relato de Dunwich o que nos salió en alguna partida y tal. Henry, y dijimos, no Henry. Pues discípulos, ¿sí? de Armitage. Y así lo elegimos, como, o sea, no tiene más. Queríamos que representara un poco el aprender, estamos entrando en este mundo. El que somos demás. Más bien de juegos temáticos. Sí. Y que, bueno, y que evidentemente nos gustara, ¿no? Porque si al final luego tampoco cuentas mucho con ello, pero al final ya la gente pues te conoce como los discípulos, ¿no? Pues que te guste el nombre que te has puesto, ¿no? Que te pones un nombre que no te gusta y la gente te llama, pues ya es como, ¡oh, qué dolor! ¿Y por así qué? Básicamente es eso, fue una tarde de patatas. ¿Y por qué YouTube y no un podcast, por ejemplo? Lo de YouTube, yo era más reticente. Yo os lo digo porque YouTube tiene una complejidad técnica bastante mayor que grabar un podcast, ¿eh? Y además te expone mucho más. Sí, claro. Sí, yo no lo llevaba bien, lo reconozco. Soy muy tímida y no me gusta mucho que me reconozcan. Eso ahora ya me da igual, pero al principio me daba mucha vergüenza. Que te pidan autógrafos ahí en el mercado, ¿no? No, eso no me pasa. Pero sí que es lo que decís, se exponía un poco y a mí soy en parte, ahora soy menos, pero antes era incluso más tímida y me ponía muy nerviosa y que alguien me pudiera reconocer me daba mucha vergüenza, ¿vale? Pero el podcast se nos quedaba corto para lo que queríamos, porque si ya nos metíamos en esto era para enseñar y mostrar, y eso el podcast no nos lo ofrecía. Entonces nosotros veíamos vídeos de otros canales que nos enseñaban y queríamos poder enseñar. Y esa fue la razón por la que no nos limitamos al podcast, sino que nos metimos en el YouTube. Claro, además con la temática de vuestro canal, que es muy visual, los juegos son muy visuales, es claro. Explicar eso con un podcast es muy complicado. Se queda muy corto. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que hablamos de esa temática que tanto os gusta, tengo aquí apuntada una pregunta que igual os la han hecho ya también alguna vez. ¿Os gustan temáticos, ameritrases, historias? ¿Pero os echáis de vez en cuando un euro? ¿Os echarías un Puerto Rico, un Kailus o un
un Terraforming Mars? A ver, si yo voy a veros, si me lo sacáis, no lo jugamos. ¿Vale? Si estáis pero... obligados. No, hombre, no, quiero decir... Que no los odiamos, no, no es no eso, los odiamos. No los odiamos. Para gusto los colores, como se suele decir, no es como estas batallas que se ven a veces por internet, en plan, que más te da que al otro le guste lo mismo que a ti, o no. No, hombre, quiero decir que de nosotros no va a salir, porque son juegos que no, que por como somos nosotros no nos llaman, lo cual no significa nada, absolutamente nada respecto al juego. Pero si vamos con gente que conocemos y tal, y te dicen, oye, pues vamos a jugar a tal, nosotros nos sentamos y lo jugamos y lo intentamos disfrutar al máximo. Y seguro que lo disfrutaríamos al final. No, sí, lo no disfrutamos, quiere decir pero, que no. Por ejemplo, cuando estuvimos con Piru en la mazmorra, que jugamos al Dice Force, que es quizás uno de los juegos más bonitos que puedas poner en una mesa. Es muy bonito. Era precioso. Mm. Y luego la mecánica y todo esto estaban bien, pero... Es decir, te lo pasas bien, yo me entretengo, pero comparado con las sensaciones que a nosotros, como personalmente, nos dejan los juegos temáticos, yo le dije cuando salimos de etapa, dice, sí, nos ha gustado, y creo que le dije a Penélope, es que es un juego sin alma. Claro, no había historia detrás. O sea, esto es para nosotros, pero es por como somos nosotros, no porque el juego le pase nada. Es no. Y entonces yo me voy a sentar y lo voy a jugar y me lo voy a pasar bien. Lo que pasa que comparándolo con la experiencia o cómo me lo paso jugando a los otros tipos de juegos, se me queda muy... A mí como persona, pues eso no me acaba de dar la mismas sensaciones. Entonces, por eso no solemos jugarlo. Vamos, que no hay ningún problema en sentarnos con amigos. En absoluto, no los odiamos. Además, de los que me has dicho, pues el Terraforming Mars, porque como soy medio astrónomo, pues ahí ya hay que barrer para casa. Hombre, ese es temático, ¿eh? O sea, dentro de lo que es... Dentro de lo que es un euro, pero... tiene un poco de tema. Un euro. Hay fotos de las cartas y demás. O sea, sí que puede tener un poquito más de tema dentro de lo que es un euro puro y duro que el Terraforming Mars lo es, ¿no? Y aparte de juegos, tanto de Lovecraft o de fantasía, ¿de otros tipos de temas os interesan también? Siendo temáticos, ¿eh? Bueno, tenemos Star Wars. Tenemos The Star Wars, por ejemplo, también. Es que estamos pensando, ¿eh? Tenemos el Warhammer. De Warhammer tenemos. Sí, de Warhammer también tenemos también algunos. Sí, de investigación también tenemos. Sí, en principio, es decir, tenemos, por así decirlo, nuestros temas favoritos, pero no, o sea, porque un juego tenga un tema que no sé, por ejemplo, ahora que ha salido, que está de moda, Némesis. Porque hay que estarte, pues hemos entrado de cabeza y es ciencia ficción. Y el Doom. Ficción. Y el Doom. Lo tenemos, por ejemplo, también. Nos gusta. Entonces, digamos que tenemos dos pilares temáticos que son los que más nos gustan. Pero el descubrir otra temática y tal, que dice, esto no se me había ocurrido, o tal, o no tenemos de estos, que eso sí que lo hemos hecho alguna vez, y vamos buscando juegos de ese estilo para probarlo y tal. Incluso fillers, tenemos fillers como pueden ser London After Midnight, El Illusion, Zombies, Zombies Eye y demás también tenemos. O sea que sí que tenemos otros gustos, no solo nos basamos en Lovecraft y Terrina, y sí tenemos un poco de variedad. Lo importante es que el juego cuente una historia. Sí, para nosotros generalmente sí, los fillers no cuentan así mucha historia. Pero buscas otra cosa. Claro, con el filler pues lo que busco es... venga. Hombre, cada tipo de juego tiene su momento. Eso es. Pero sí, nosotros, si se puede... pues que sea así, que tengas ahí la historia también. Es que yo creo que eso va también bastante en cómo sea la persona. Es que nosotros le metemos la historia a todo, te quiero decir. Sí. Para nosotros no jugamos un Rune Wars de miniaturas, que es un wargame. ¿Qué historia ni qué nada? Pues nosotros ahí lo roleamos, ¿sabes? En plan de que el héroe le grita algo a las tropas. Esto, claro, no lo veis, pero en casa jugamos así, ¿sabes? Vamos, mis valientes, y nos gritamos unas tropas a otras. ¡Voy para allá! Sí. Entonces, pero porque nosotros, lo que digo, eso somos así. Si una persona no es así, pues... O sea, pues no pierdas el tiempo con este tipo de juegos y juégate un euro que seguro que te va a dejar súper satisfecho y lo vas a disfrutar muchísimo y vas a ser súper feliz. Claro, sí. Este tipo de juegos también, los temáticos, otra cosa que tienen es que hace falta tener la tarde libre. Para echar mansiones de la locura necesitas, no sé, cuatro horas, creo yo. Sí, depende un poco de la partida. Nosotros tenemos una broma interna porque sabéis que en casi todas las cajas siempre te pone el tiempo de partida, ¿no? Más o menos. Sí. 90 a 120 minutos o... Entonces es que siempre los batimos, es decir, o sea, te dicen 60 minutos, nosotros tardamos 2 horas, digo, tenemos que ser los más lentos del lugar jugando. A mí me pasa lo mismo, yo también. Ah, vale, menos mal, digo, es que yo no pero sé. Pero es que vamos a comprar el juego, cogemos la caja y leemos 120 minutos y nos miramos y decimos, para nosotros 4 horas, venga, va. Es que son... Con este tipo de juegos más todavía, o sea, yo la misión más básica del Mansiones de la Locura creo que tardé 3 horas la primera vez y pone de 60 a 90 minutos. Sí, ¿es verdad? Sí, eso también nos pasa a nosotros, sí.
Además que dices, con otro, o sea, puedo entender, con otro juego Ameritrash y tal, que no tenga como las mansiones, que tiene la aplicación, que es que te va, o sea, no, te va guiando paso a paso y no tienes que andar perdiendo el tiempo, por así decirlo, consultando el manual. Entonces, con otro juego dices, bueno, cuando lo ruede más y esté mucho más rodado, pues voy a ir mucho más rápido y a lo mejor tardo menos. Pero dices que con el de las mansiones eso no se va a dar. Entonces, como, debo de ser malo jugando, porque o los que lo han diseñado son unos cracks, o nosotros somos muy malos. Y aparte de haber decidido ya salir por YouTube y demás, ¿qué tipo de materiales, qué tipo de equipo necesitáis o se necesita para empezar un canal de YouTube? Si alguien que está escuchando esto dijese, pues mira, voy a hacerme o me interesa empezar a contar cosas a través de YouTube. ¿Vosotros qué usáis o con qué empezasteis? ¿Qué habéis podido mejorar? Etc. Bueno, nosotros, de hecho, bueno, o sea, si os pasáis por el canal y os veis los vídeos antiguos y veis los últimos, son cosas como la luz y, o sea, como la noche y el día. O sea, que mejorar hemos mejorado, que se puede seguir seguramente mejorando muchísimo más, pero tampoco a nosotros ya no nos da la vida para mucho más. Sí, pero empezamos con una cámara, ¿verdad? Una cámara de fotos reflex, no voy a decir la marca para no hacer publicidad, pero vamos, cualquier cámara de fotos reflex de estas que graban vídeo, y descubres cosas como que, por ejemplo, no graban vídeos de más de 29 minutos. ¿Vale? O sea, si lo estáis pensando y dais, ay, luego me grabo una partida, pues con esa cámara, si la partida es larga, no vas a poder, o la grabas en cachos y tal, pero nosotros empezamos con eso, con esa cámara, y bueno, necesitas un programa en principio de edición, aunque también depende cómo grabes, es decir, si te grabas directamente hablando, pues a lo mejor no tienes que editar nada, coges, subes para arriba y... Sí, además empezamos con el sonido de la cámara, sí, y demás. Sí, el sonido de la cámara. Ahora ya tenemos dos cámaras de vídeo, una para la mesa y otra para, sí, nosotros. Tenemos... Bueno, y tenemos micrófonos, que eso, sí, de hecho, eso teníamos. Sí, de hecho, esto luego cuando ya te vas metiendo y vas descubriendo cosillas y tal, y es verdad que pues gente que te da consejos de cómo hacer vídeos en YouTube y cosas así. Y siempre decían que era más importante casi el sonido, que esto es muy curioso, ¿eh? Casi más importante el sonido que la imagen. Es decir, porque un vídeo con una imagen así, que a lo mejor pues que no tenga, pues ahora que te hace gente que te hace vídeos en 4K, que es impresionante, ¿no? Sí. Que a lo mejor no es necesario, pero con una calidad normalita y tal, como espectador lo vas a aguantar mucho mejor una imagen que no sea perfecta que un sonido defectuoso. Si el sonido no va bien, el vídeo lo aguantas muy poco. Eso sí que es verdad. Y bueno, ahí estuvimos ahí, como no tenemos ni idea de audio, pues a ver qué se puede hacer y tal, y al final encontramos una fórmula que es bastante sencilla, y es que cogimos dos micrófonos así de solapa, que creo en Amazon, que eran muy baratillos, 5 euros, una cosa, muy baratos. Y grabamos con el móvil, los conectamos al móvil y el móvil graba. Y a ver, iba a decir de lujo, vale, de lujo seguramente no. Pero comparando a cómo se nos escucha ahora, a cómo se nos escuchaba antes de que hiciéramos eso, hay un abismo, que esto es muchísimo mejor. Y de hecho hay gente que te lo comenta en los comentarios, de oye, qué bien lo editáis y tal. Y dices, pues mira, esto ha sido un poquito de suerte, pues hemos acertado una forma, por así decirlo, económica y sencilla, que no nos requiere mucho trabajo y demás. Pero para empezar, pues necesitas algo que grabe imágenes, una cámara, o bueno, con los teléfonos de hoy en día, lo mismo, sí, más que sobrado. Y ganas, muchas ganas. Sí, claro, ilusión. Ganas, ilusión y que te diviertas, si no, no... Claro. Porque quita, tiempo quita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Repite? Que tiempo quita, ¿verdad? Que... Sí, quita mucho tiempo. O sea, hace falta tener, sí, sí. Quita bastante. Dedicar mucho tiempo a esto. ¿Cuánto y, requiere un capítulo, por ejemplo, de media hora? Descontando la media hora de la grabación. Es que depende. O sea, claro, yo hablamos de según lo que hacemos es nosotros. Es que según si estamos, por ejemplo, grabando una partida que requiere dos cámaras y demás, o es una reseña a lo mejor, claro, un unboxing, que solo requiere una cámara, y la coordinación es menor, y en las partidas, además, nosotros que ahora ponemos las cartas, sí, 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 eso, sí, requiere mucho tiempo. Entonces, para un vídeo, pues como una reseña o tal, que es básicamente porque, bueno, a ver, nosotros no hacemos guión, te quiero decir, nosotros plantamos, vamos a hacer la reseña, no de sabemos qué es eso, ¿no? Este que tenemos aquí, Dragonfire. Pues plantamos las cámaras, plantamos las luces, es verdad, hemos comprado focos, sí, porque luces. Esa es otra cosa que tú ves bien, y dices, oh, sí, se ve bien, pero luego grabas y se ve mal, se ve oscuro, entonces necesitas luz. Entonces, vimos un pack hace ya unos meses que era bastante económico, y ahora tenemos unos pedazos ahí de focos que usamos, y a las malas, luego si hay demasiada luz, con el programa de edición siempre puedes bajarlo y queda muchísimo mejor que al revés. Al revés, si no hay luz no puedes añadirla, pero si hay demás siempre se puede quitar. Claro. Y bueno, lo que digo, nosotros no hacemos guiones, es decir, nosotros nos sentamos a hacer la reseña de Dragonfire. Entonces lo único que sabemos es, primero hablamos de la calidad, luego de la preparación, y al y final juego, pues el juego con nuestra opinión. Y no hacemos guión y vamos allá a pecho de cubierto. Yo creo que se nos nota a veces. Se debe de notar.
Yo lo prefiero, es decir, habrá gente que le guste otra cosa, pero yo sí veo un canal, esa especie de pseudo directo, es decir, alguien que ha cogido, se ha grabado y la ha cascado. Sí, espontáneo. Sí, claro, tiene que ser espontáneo. A ver, no decimos que no tenga que haber unas pautas, sobre todo si implica más gente, a lo mejor. Nosotros dos, como ya nos conocemos, da un poco igual, pero si implica más gente, sí, entendemos que tenga que haber unas pautas y demás, por supuesto. Eso, entonces, que además es que una vez creo que hicimos un guión para hablar y tal, y mal. No, o sea, dijimos, esto no lo volvemos a hacer. Qué mal nos salió. Muy mal, muy mal. O sea, muy mal. Íbamos forzando. Sí, o sea, se nos notaba, ¿sabes? Que, es que se lo ha aprendido. Entonces, no, esto no se nos da bien. No. Es decir, si pensamos lo que te he dicho, la estructura de la reseña y la partida. Bueno, nosotros ya veis, tenemos aquí delante una escaleta que no hemos seguido en ningún momento. En nada. Sois de los nuestros, ¿eh? Sí, lo intentamos, no, pero después no. No, pero está bien porque, aunque luego no la sigas, pero tú ya te has ordenado tu cabeza. Eso es. Luego la puedes seguir o no. Pero es que además esto implica más gente. Esto, claro, no es lo mismo, no es lo mismo. No, tiene no es lo mismo que nos sentemos nosotros dos ahí a hablar, que son, digo, de hecho, que nos conocemos y demás. Claro. Es mucho más fácil. Si ya tienen, o sea, si yo voy a entrevistar a alguien, ya te digo yo que sí que hombre. Que ya sí que me hago un guioncito y las preguntas pensadas y demás. Es que no es lo mismo. La verdad es que uno no se da cuenta hasta que no se meten estos fregados del trabajo y la inversión que lleva todo esto. Si para nosotros, que un podcast tiene mucha menos edición y mucha menos preparación y material, pues yo particularmente me he quedado sorprendidísimo de todo lo que hace falta. Pues ya para uno de un canal de YouTube eso se multiplica pero por mucho en trabajo y en inversión, que al final tienes que comprar unos equipos y te tiene que gustar mucho y tienes... Yo no lo hago yo, pues... Lo bueno que tiene es que a mí me gusta trastear, ¿sabes? Entonces, si me tengo que sentar unas horas ahí tal, la ventaja que también tiene es que según vas haciendo, vas aprendiendo, y claro, las primeras partidas que decíamos con dos cámaras, yo no sé cuánto tiempo me tiré allí para editar alguna y me dio mil problemas, y ahora es... pinta y corta colorea, es decir, pues ya te has pegado, ya sabes lo que quieres hacer, ya lo tienes medio preparado, meto un vídeo, meto otro, hago pam, 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 y ya lo único que me queda es lo de las cartas, que me tengo que ver la partida entera para ir metiendo las cartas en el momento adecuado. Pero ya no es un sacrificio en plan, ojo, es que me ha dado este problema, es que no sé qué pasa. Pero bueno, eso da igual que sea un podcast que un vídeo. Si no sabemos del tema, pues vas aprendiendo y cuando ya tienes rodaje te va todo mucho, ya lo tiras más rápido y sabes con todo. Ya te digo que del primer programa nuestro a los últimos se nota un montón el cambio de sonido y demás. Llevamos cinco. O sea, que... como si lleváramos cinco. No, pero si vas aprendiendo. Pero no aprende rápido. Sí, si vas aprendiendo. Primero no lo escuchéis, no molestéis. Demasiado tarde. O sea que sí hay un progreso y al final tardas bastante menos en hacer las cosas que al principio. Claro, sí. Hay que ponerle ganas y ya está. Y aquí todos somos aficionados. O sea que no somos profesionales de esto. Somos gente normal a la que nos encanta esta afición y nos hemos metido en estos fregados. Y animamos a todo el mundo que abra su canal de YouTube, de podcast, que añadáis contenido, que creéis contenido de esta afición tan, tan bonita. Claro que sí. Creáis que es que hay una competencia entre canales o entre podcasts. No, por favor. Cread contenido. Hay sitio para todos. Eso es, efectivamente. Una cosita. Viendo las preguntas que tenemos aquí, vamos a subir la polémica un poco. ¿A vosotros os envía juego las editoriales? No. Ni a día de hoy te voy a decir el número que nos han enviado. Cero. También, esto ya me lo han preguntado alguna vez y siempre hemos dicho lo mismo, hasta cierto punto hasta lo agradeces. Es decir, porque claro, dices, las editoriales, hombre, si me vas a regalar un RuneWorld juego de miniaturas, le doy besos hasta en el carnet de identidad. ¿Vale? Pero claro, por como somos nosotros y pues nuestro canal, que está muy enfocado a los juegos temáticos, porque es lo que jugamos, es lo que nos gusta. Entonces, si a mí me regalan una editorial, un juego que no es de este corte, de hecho, creo que alguna vez por correo sí que ha pasado y sí que les hemos contestado, no es por ti, no es por tu juego, pero si yo te hago un vídeo de tu juego, te voy a perjudicar. Porque como no me gusta, se me va a notar y voy a perjudicarte a ti, no te lo mereces, a tu juego, que lo mismo es un juegazo, pero por cómo soy yo, no encaja conmigo y con nosotros, y te voy a perjudicar. Y tercero, voy a perjudicar al hobby, porque creo que no hay peor cosa que alguien haga un vídeo, un podcast, genere contenido sobre juegos de mesa y que parezca que es aburrido o que no te gusta.
gusta, ¿sabes? Entonces, ¿para qué juego? Entonces, eso sí que nos ha pasado una vez por correo que alguna editorial nos dice, vamos a sacar no sé qué juego y tal, y les escribimos muy educadamente y les decimos, mira, es que te voy a hacer un flaco favor, sí. De verdad. Entonces, pero no, nuestros juegos los elegimos nosotros en la temática que nos gusta, nos lo compramos y para casa. Y ya está. Si algún día una editorial nos ofrece que nos quiere pasar un juego, es un juego que nosotros vemos que sí que nos puede gustar y tal, pues estupendo. Ahora siempre y cuando no nos condicione. No, eso iba a decir. No. Yo, bajo ahí, su responsabilidad, que decir, ahí va si yo. No me gusta, se lo voy a cascar. No, por suerte o por desgracia, los principios los tenemos muy arraigados. Ahí va yo, es decir, sí. Te mandan un juego, el juego coincide en este caso con vuestra temática, pero resulta ser una castaña. Entonces, pues lo diremos. Eso lo sentimos, pero es así. En nuestro canal no ha pasado muchas veces, creo que solo recuerdo un juego que nos ha pasado. Pero claro, la diferencia es que son los juegos que nosotros nos compramos, en el sentido de que ya te cuidan muy mucho. De comprar pues, cosas claro, que me voy a gastar yo gustar. Mi dinero, entonces claro. Ya ves, te puede salir rana. Y nos ha pasado además con un juego muy famoso que le gusta a casi todo el mundo, pero a nosotros no nos ha funcionado, que es el Pandemic Legacy. Y tenemos la reseña en el canal diciendo, mira, a nosotros esto no nos ha gustado nada. Nos quedamos en marzo, en mayo. Sí. Eso hemos pasado. Porque además dijimos, a jugar más partidas, que esto es que no le hemos pillado el gusto a esto por algo. Y ya cuando llegamos nos fue en marzo, abril, mayo, por ahí, dijimos, ya no voy a jugar más a esto. Creo que conseguimos llegar a mayo todo. Entonces, porque yo entiendo que, o al menos cuando yo consumo contenido de YouTube o busco sobre un juego, nosotros, o lo que buscamos es a estas personas que más o menos, como tiene el canal, conoces más o menos sus gustos, ¿les gusta o no les gusta? Porque si les gusta y su juego y sus gustos son parecidos a los míos, es posible que a mí me guste. Entonces, claro, si nosotros nos ven, la poquita gente que nos ve, pero oye, que conozcan nuestros gustos y si ellos tienen gustos parecidos, en el sentido que digan, ostras, pues si no les ha gustado, lo mismo aquí no me debería de meter. Es decir, es como una guía, tampoco, pues, a lo mejor te lo pillas y encanta. Pero sí, nosotros sí tenemos que decir que no nos ha gustado, pues no nos ha gustado y es lo que hay. En fin, de eso se trata, pues si siempre nos gusta todo, pues sería raro. Y es que creo que es complicado eso, ¿eh? Sinceramente, si te envían un juego la editorial o te envían bastantes juegos las editoriales, llega un momento de decir, oye, mira, que es que esto es una castaña pilonga y que a mí no me gusta. Y no quiere decir que el juego sea malo, sino simplemente que a mí no me gusta, sí, claro. que es diferente, porque categorizar que esto es malo y tal, bueno, es un poco... De hecho, Miguel y yo aquí en Ciudadano Mipel, lo primero que dijimos fue eso. O sea, nosotros no vamos a categorizar diciendo que esto es malo, sino que no nos claro. gusta o no va con nosotros y trataremos de explicar el porqué. Pero... yo veo complicado que si tienes un flujo constante o bastante habitual de que te envíen juegos las editoriales y dos o tres de la misma editorial te parecen un buñuelo, pues es complicado decirlo. Y no hacer un aliño ahí y decir, bueno, tal y cual, ¿no? No sé, hasta que es poner una balanza, es decir, quiero decir lo que pienso o quiero seguir recibiendo juegos, ¿no? Yo creo que es un poco algo viciado que hay ahí, pero es mi opinión, ¿eh? Nosotros en el Pandemic Legacy no decimos que el juego sea malo, decimos que no nos gusta. A nosotros ese juego no nos gusta por la forma en la que está llevado, porque la temática es una pandemia. A mí no me parece mal. Las pandemias no me parecen mal. Estás a favor, ¿no? Estás a favor de las pandemias. O sea, el tema me parece interesante, pero la forma en la que se desarrolla no me gusta o no me parece bien, no sé cómo expresarlo. Entonces, nosotros siempre lo decimos, que a nosotros no nos guste una cosa, de hecho tiene muchos seguidores y se vende muchísimo. Eso es porque a la gente le gusta. Bueno, ha sido el número uno de la BGG hasta hace dos días, como quien dice. Claro, por eso, es que somos conscientes de ello, pero a nosotros no nos gusta. Entonces, nosotros, en la opinión, decimos siempre, no decimos, por ejemplo, estas miniaturas son una mierda, no decimos igual. Decimos, pues esas miniaturas, no nos parece que están bien los detalles o estamos acostumbrados a otra calidad, porque es así, o sea, no hay juegos que, malos o buenos. Voy a tirar por la formación profesional. Desde el punto de vista científico, es decir, esto de si un juego es bueno o es malo, es que el primer paso que habría que hacer es la definición de un juego bueno y un juego malo. Y en función de eso, pues ya podríamos categorizar si un juego es bueno o es malo. Pero veo muy difícil que eso se pueda hacer de una forma objetiva. Es decir, se tendría que poner de acuerdo toda la comunidad, ¿no? Como hicieron, por ejemplo, los astrónomos con Plutón, ¿no? Se pusieron de acuerdo, pues Plutón no es un planeta. Vale, pues no es un planeta. Entonces hay que ponerse todos de acuerdo en qué es lo que tiene que cumplir un juego para ser un buen juego y entonces en función de eso. Pero
creo que eso no aportaría nada porque, es decir, a mí, imagínate, pues se hace eso y resulta que el Eldritch, que es el juego preferido de Penélope y posiblemente mi segundo juego preferido, sale que es una patata, ¿vale? Pues a mí me va a seguir gustando. Estoy en contra de ese comentario. No, quiero decir que a mí se me dicen, pues ese juego es una patata, pues me gusta la patata, ¿qué le vamos a hacer? Ya, pero bueno, estos son... Al final, a la patata, por muy patata que sea. Al final entonces, son opiniones subjetivas, pero yo no iba a eso. Yo lo que quería decir es, desde el punto de vista editorial, que tú digas que no te gusta el juego... Para ellos también es perjudicial, porque al final a vosotros os ven 2.300 personas que tenéis suscritas. No sé si os verán siempre las 2.300, pero bueno, os ven bastantes. Entonces, que tú digas que a un juego no te gusta es publicidad negativa, aunque no digas que sea malo, pero sí. Simplemente tú estás diciendo que, bueno, pues que no te interesa. Y eso genera en el X% de gente que lo vea, pues en algunos generará la reacción de decir, pues lo iba a comprar y ya no lo compro. Pero lo que no podemos hacer es decirle a la X gente que nos ve porque son afines a nuestros gustos, que está bien, porque se lo van a comprar y no deberían, a lo mejor. Entonces, ahí se presenta, como lo queráis llamar, esa dualidad de, ya, pero es que tampoco voy a engañar a la gente que me ve. Ya saben qué juegos me gusta, si le digo que me gusta, se lo van a comprar y no tienen por qué, si no les va a gustar. Por lo menos nosotros expresamos por qué no nos encaja y que ellos decidan si para ellos es importante o suficiente, pero no engañarles, porque si no sería engañar. Sí, está claro. Si todos pensamos lo mismo, simplemente que, pues yo creo, y esto ya soy yo, Jesús, el que lo dice, yo creo que los regalos que te envían son regalos envenenados, porque al final te colocan en una posición complicada, pero esto ya es opinión. Sí, propia, otra opción que podría existir, es decir, nos regalan el juego X y tal, cuando yo vaya a hacer la reseña, lo primero que casco es eso, este juego me lo ha regalado la editorial, y voy a dar mi opinión, pero el espectador ya sabe que es un regalo, ya puede valorar él. Sí, hasta qué punto mi opinión, aunque yo intente ser honesto y sincero, pero bueno, esa pues honestidad total, es decir, oye, esto me lo han regalado, ¿vale? Yo no me lo he comprado, me lo han regalado. Ya te digo lo que me parece. Juzga tú ya si eso ha viciado o no ha viciado mi forma de ver pero el juego. Pero eso no lo puedes, si lo ha viciado o no. Pero yo, hay vídeos por ahí cuando se hacen campañas de Kickstarter que sacan reseñas y son americanos y lo primero que te sale es esta reseña ha sido pagada por la editorial tal. Y el tío te da luego su opinión. Igual que hace con otros vídeos que no lo han pagado. Si tú le ves mucho, pues ya ¿sabes? Si es honesto o no es honesto. Sí. Y, como espectador metes un filtro ya. O sea, ya con lo que dice Ismael, tú ya puedes meter un filtro. Ya puedes decir, a ver cómo es esta crítica, cómo no es, porque él ya te ha dado una información un previa. En aviso de, oye, ya no solo porque, o sea, si pues tú intentarás, entiendo, vamos, nosotros seríamos honestos aunque nos regalaran el juego, pero tampoco podemos pensar que somos los seres más racionales del mundo y que a lo mejor el mero hecho de que me lo hayan regalado, aunque yo no me dé cuenta, me esté condicionando. Porque esas cosas a nivel psicológico pasan. Bueno, pues yo aviso. Y el que está desde fuera, que no soy yo, a lo mejor sí que tiene el criterio de decir, pues parece que sí que la condiciona un poco, aunque él no se esté dando cuenta. Entonces yo creo que avisarlo no sería una mala práctica. Y luego las editoriales, yo entiendo que deberían de hacer una cierta labor, vamos a decir, de investigación. Es decir, si yo tengo una editorial de juegos y quiero mandar un juego a algún canal o a algún podcast o a un bloguero, y tal, hombre, yo buscaría a aquel o a aquellos a los que probablemente les guste, no al primer canal que pase por mi pantalla, por muchos seguidores que tenga, porque si no, ¿sabes? Su público no es para el que yo me dirijo, pues ¿sabes? Les voy a meter en un problema a ellos y mi campaña tampoco va a funcionar. Entonces sí que es verdad que en una ocasión que nos llegó un correo que yo dije a Penélope, digo, esto no han visto el canal en su vida, porque si no, no me mandas esto, porque sabes que no... Vamos, no me mandas el correo, ¿no? No me mandas el correo, claro, pues es que sabes que este juego aquí es un poco raro, sería un poco raro que entrara en este canal. Entonces yo creo que ahí las editoriales deberían de hacer ese trabajo. Ve, haciendo amigos, no nos van a regalar un juego en la vida. Vamos, tenemos conciencia, ¿no? Bueno, vamos a aligerar la polémica que ya nos hemos metido en charcos. ¿Habéis pensado algún tipo de mecenazgo para el canal? Porque al final vuestro canal tiene un coste. Pero es que para nosotros, yo sé que desde fuera yo creo que se ve más el coste que desde dentro. Para nosotros, quizá como lo hacemos por diversión, ¿sabes? Es como si tú te dices, oye, ¿tú te has dado cuenta de que montar en bicicleta por el campo te supone un coste? Tienes que comprar una bicicleta, tienes que comprarle piezas, tienes que... Pues no te lo planteas porque es tu hobby y no te planteas tanto el gasto que supone. A nosotros yo creo que nos pasa un poco eso. Como es nuestro hobby y hacemos algo que nos gusta... No tenemos ni activada la monetización de YouTube. Es decir, en nuestro canal no veréis anuncios porque no tenemos activado ni eso.
Que otra cosa es que si llega un momento que la necesidad aprieta, pues entonces a lo mejor activamos la... Antes que pedir en la puerta del supermercado. A ver, o sea, si ves que dices, ostras, o sea, me echan el trabajo, lo que sea, y dices, pues bueno, pues activo esto y venga, monto un este para ver si consigo algo de dinero. Pero en principio no es algo que esté en nuestros planes. No. Ya digo, nunca se sabe, porque en el futuro, pues yo sé qué sé, pero en principio, de momento no. No, es nuestro hobby, no lo tomamos como tal, ¿no? Sí, de hecho nosotros tenemos el pacto interno de el día que no nos divirtamos haciéndolo, pues ese día se cerrará el canal. Sí. Mientras nos divirtamos, pues ahí se en el momento que nos cabremos o algo, lo dejamos. No nos merece la pena, entonces. Muy bien. Muy buena analogía lo de la bicicleta. ¿Y para 2018 qué tenéis pensado? ¿Tenéis alguna novedad? ¿Algo que cambiaríais? ¿Un plan nuevo? Pues vamos a ver, y ya casi que... porque nosotros fue, ya no recuerdo si fue el año antepasado, que empezamos a desnudar nuestro alma con los juegos de rol ahí en el canal, porque no teníamos ni idea, ¿vale? No habíamos jugado nunca, y encima somos dos, ¿vale? O sea, ya complicadísimo. Y empezamos a grabar vídeos sobre nuestros pinitos, ¿no? Pues hemos probado este juego y... Nos ha parecido esto, intentamos nos ha dado esta impresión. Jugarlo entre los dos y la verdad es que sí que tuvo buena acogida, sobre todo así, digamos, en la comunidad rolera, así que me sorprendía, ¿no? Que mucha gente incluso te escribía, te animaba mucho. Ánimo, nos gusta mucho que sí. Estéis contando pues, este aprendizaje y cómo va y tal. Y claro, al menos a nosotros el rol nos cuesta mucho, en el sentido de, es que me tengo que preparar una aventura, entonces me tiene que ocurrir la historia, claro, no estamos acostumbrados, pues somos súper novatos. Claro, y además somos dos, tenemos que todas estas aventuras que ya te vienen precocinadas, digamos, mínimo, claro. Las tenemos que modificar todas, nos supone muchas veces mucho tiempo. Y bueno, luego por cuestiones personales, pues se nos ha ido complicando lo que viene siendo todo. Sí. Y este año pasado 2017, pues hemos jugado algunas partidas por Hangout en otros canales, pero no hemos aportado nada, digamos, en nuestro canal de edad. Y lo hemos retomado a finales del año con la campaña de Mentiras Eternas, sí. Ahí para liarnos ya, levanta la cabeza con algo sencillo. Que ya os vale, también, ya os vale. Joder, te digo. O sea, no hay campañas por ahí para hacer más que Mentiras Eternas, es que es, el libro es una campaña de 400 páginas. Que claro. No pudimos resistirnos y yo me leí la manta en la cabeza y dije, esto, vamos a hacer la campaña. Sí, el sistema este no es muy complicado y hacemos la campaña. Y ahí estamos. Y entonces nuestra intención, tampoco podemos prometerlo porque nunca se sabe, es complicado, pero sí que es aportar un poco más de ese contenido de rol al canal. Y bueno, hoy cuando estéis escuchando la audiencia del programa ya habrá pasado, pero tenemos una partida de rol por Hangout en nuestro canal. Entonces, en principio, nuestra intención es poder mezclar ambas cosas, jugar dos sentados en la mesa, como la campaña de Mentiras Eternas, hacerlo con algún otro juego también para que se vea, porque luego se verá que hay mucha gente, pero sí hay gente que nos pregunta sobre jugar a rol a dos, que quieren, pero tal, entonces, demostrar que se puede, ¿vale? Se puede perfectamente, lleva mejor más trabajo y tal, también es verdad que si eres un jugador o un máster experimentado, seguramente sea coser y cantar, te dará igual 2 que 27, nosotros nos cuesta más, pero se puede hacer y no hay por qué rendirse, porque además es muy divertido. Entonces, eso es algo que tenemos más o menos pensado y que intentaremos que a lo largo del año, pues haya algo, aparte de la campaña Mentiras Eternas que iremos haciendo con paciencia, pues aportar alguna partida con más gente o partidas a otros juegos con nosotros dos para que se vea que se puede. No vamos a prometer que vaya a ser así, porque luego la vida viene y se te tuerce y no hay manera, pero la intención está ahí. Y luego hay otra cosilla, Penélope. Queremos hacer especiales también en el canal. Todavía estamos ideando un poco el qué, cómo, cuándo, pero sí hacer a lo mejor unos vídeos más especializados en alguna temática o algún evento y demás, pero la verdad es que todavía le estamos dando vueltas, así que nos podemos contar. Tenemos un, vamos a llamarlo, prototipo que hicimos el año pasado. ¡Ay! En Halloween. En Halloween. Oh. Que fue un especial Halloween, y entonces elegimos un juego que no había pasado nunca por el canal, que fue... El Lobotomy, y grabamos un vídeo de una partida especial Halloween para ponerlo por la noche de Halloween. Pero caracterizados. Pero sí, nos pintamos y nos disfrazamos. Sí. Fue muy divertido, la verdad. Es que lo pasamos muy bien. Sí, fue muy divertido. Nos tiramos casi un día para hacerlo, entonces hemos dicho, pues buscar efemérides de estas y hacer alguna partida especial, pues vale. Habéis hecho lo de la Game On también, las entrevistas, sí. Y demás, que es diferente a lo que habéis hecho antes. Sí, eso, bueno, en principio, si este año hay, pues en principio intentaríamos hacerlo otra vez. La verdad es que nuestra vida personal nos deja poco margen para
para ir a eventos y demás, pero nos gustaría ir a más. Lo que pasa es que siempre nos coinciden en que tenemos alguna cosa familiar o demás. Y, de hecho, para poder ir a la Game On tuvimos que cambiar cosas. Sí, tuvimos que hacer cambios con la vida familiar. Y entonces, sí, la Game On en principio, si este año vuelve a haber, y lo intentaríamos. Sí. Lo volveríamos a hacer. Sí, sí, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas siempre. Pasa que no nos comprometemos porque, como digo, como el tiempo no está, pues ¿para qué le vamos a decir a la gente? Vamos a hacer no sé qué y luego no hacerlo. Pues claro, te puedo contar, pues eso, intención de que haya más rol en el canal y intención de hacer algún especial. Pero bueno, ahí vamos midiendo. Bueno, pues ¿tienes alguna pregunta más, Miguel? No, creo que ya nada más. Pues pasamos a la siguiente sección, a la mesa de pruebas. Así que hasta ahora. Hasta ahora. Pues ya estamos en la mesa de pruebas. Hoy vamos a contaros lo que hemos jugado tanto Miguel y yo como Ismael y Penélope. Así que, Miguel, dale caña. Bueno, pues a ver, yo he tenido un mes de enero bastante, bastante jugón. Y entre las cositas nuevas así que he probado está el Dinosaur Island, que es una de las novedades de Essen, que se ha retrasado bastante. Ha llegado hace una semana o dos semanas como mucho, ha llegado a tiendas. Y la verdad es que está bastante entretenido. Es un juego así en el que tienes que hacer tu... Es un euro, mecánicas absolutas de euro, de colocación de trabajadores, gestión de recursos y tal. Y el tema está muy bien integrado. Tienes que hacer tu un parque de dinosaurios tipo Jurassic Park, y la verdad es que es un euro medio y está, me ha gustado. Es por octava vez creo que voy a decir que es de los mejores euros de este último año. Está bastante bien. De hecho, en el primer capítulo hablas de él. ¿En el primer capítulo hablé del...? Sí, 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 la lista que hicimos ahí de juegos, sí. Hablabas de Dinosaur Island. Muy bien, pero no lo había probado todavía. No, tenías ganas. Ah, claro, ¿verdad? Cuando hablábamos de lo que esperábamos para jugar de Essen. Sí, exactamente. Y luego, novedad ninguna más. He jugado bastantes más juegos, pero ninguno novedoso. Pero que cuando juegas a estos juegos te das cuenta de los truños que están sacando este año, ¿vale? Porque he jugado a Troyes, he jugado al Keyflower, a Agricola, a Kailus y al Deus, otro juegazo espectacular. Si os gustan los euros, claro, al Stone Age. Y cuando juegas a todos estos juegos, el Keyflower, el Agricola, el Kailus, es que son juegos, las mecánicas están tan bien integradas, todo tan bien hecho, tan elegante. Tan buena experiencia de juego, que es cuando te das cuenta que, vaya, que el Noria, el Agra, el Clans of Caledonia, pues tal vez estén un par de escalones por debajo. Y esos son los que he jugado: Troyes, Keyflower, Agricola, Kailus, que son 4 euros clásicos que recomiendo a todo el mundo. El Keyflower, mecánicas muy sencillas. El Keyflower me has metido hype a muerte tú con el Keyflower. Tengo unas ganas de jugarlo. Pues un día en el club lo llevo, porque de verdad que merece la pena jugarlo. Si te gustan los euros, el Keyflower integra también la colocación de trabajadores, gestión de recursos, colocación de losetas, subasta, porque la mecánica básica es de subasta. Lo integra también todo y escala también, que es un juego de una hora y media que la disfrutas enormemente. Disfrutas mucho. O sea, el Keyflower hay que jugarlo. Y luego un par de juegos también de Wargames que he empezado a jugar. Bueno, el Memoir, uno de ellos, el Memoir 44, que ese ya lo había jugado ya bastante antes, y otro juego súper elegante que con 4 reglas te montas un wargame bastante, muy entretenido, en partidas de 1 hora. O sea, es la sensación similar a un wargame en 1 hora, 1 hora de juego, 1 hora y media como mucho. Es súper sencillo, con 4 reglas, es un card driven game, un juego de cartas, o sea motores de cartas, y funciona muy bien, muy muy bien. Ese ya lo hablaremos alguna vez en el Plan Malvado, porque para introducir a los niños en wargames, juegazo. Estupendo. Y de ahí pasamos al Combat Command de Europa, que ya eso ya sí es wargame, ya más en condiciones, ya sigue siendo de introducción, pero ya de ya empieza a ser de los de usar pinte. Es que los wargames la introducción es muy larga, porque hasta que introduces sí, del también, todo hay como 7 o 8 juegos diferentes que pasar. Y se pueden hacer muchas bromas con la introducción en los wargames. Puede ser dura la introducción, pero muy buena experiencia, sí. Y nada, esos son... Ah, bueno, y el Deus, que casi no he hablado de él, es un juego de hace un par de años, entonces no hizo mucho ruido, hace 2 o 3 años que salió. No hizo mucho ruido, pero a medida que va pasando el tiempo, más gente le estoy escuchando esta opinión de que es un juegazo. En su momento no hizo ruido, pero ahora es un juego que vamos, en cualquier
cualquier ludoteca tiene su espacio. Un gran juego de conveo de cartas. Está muy bien, jugamos juntos, me acuerdo, y está muy chulo. Y nada, esto es lo que he probado últimamente. Pues Penélope, Ismael, ¿vosotros qué habéis probado? Pues hemos probado, a ver, principalmente Tomb of Annihilation, que es un juego de mesa de dragones y mazmorras, de esta línea que hay de juegos que saca WizKids. Los Dungeon Crawlers de dragones y mazmorras, ¿no? ¿Cómo? Los Dungeon Crawlers. Sí, es un Dungeon Crawler, pero de los de verdad, esto que vas sacando ahí las losetas para según vas avanzando. Es un juego con unas reglas, unas mecánicas muy, muy sencillas, sencillísimas. En 5 minutos has aprendido a jugar. Y a nosotros nos gusta mucho. Muy bien. Ah, está en inglés. El juego está en inglés, ¿vale? Eso sí que hay que tenerlo presente. Pero no sabemos si van a traducir. Había rumores de que sí, pero no... Este es el quinto, ¿no? Este es el quinto de esa serie y están todos en inglés. No han traducido nada todavía. Sí. Ya te digo, a nosotros nos ha llegado que hay rumor de que lo van a traducir, este último. Sí, no sé, el primero que tenemos, ya tenemos dos anteriores. Es un rumor. Este tipo de juego... Sí que sí o sí te tienes que meter en el papel y disfrutarlo y meterte en el papel. Si no, ni con un palo, ¿eh? O sea, lo digo en serio, porque es un juego que... Es que las reglas y demás son muy sencillas y mecánicamente, si no te metes en papel, es que es absurdo. O sea, es una cosa como va a tirar aquí un dado varias veces y ya está. Si eres de meterte un poquito en el papel y tal, te lo vas a pasar, vamos, divinamente. Entonces, para la audiencia, que si se lo está valorando, que tenga eso presente. Luego hemos jugado... A Cthulhu Wars, por ejemplo. Cthulhu Wars, solo una partida porque nos trajeron los Reyes Magos. Sí. Y estamos ahí aprendiendo y me dio una paliza a Penélope de agárrate, pero me da miedo sacar el juego otra vez, para que os hagáis una idea. Que es un juego en el que hay 4 facciones principalmente, que son, vamos a decir, lideradas o por los primigenios, con sus sectarios y sus distintas criaturas, y bueno, voy a hacerte más o menos con el control del planeta. Y la verdad es que está bastante bien, a 2 teníamos ahí dudillas, no sabíamos, pero trae unas reglas especiales y la verdad es que la experiencia fue muy bien, sin más allá de que una paliza, que madre era hermoso. Yo estoy esperando la ola 3 de este, que me metí en el Kickstarter. Pues está, Pablo, digo que nosotros lo hemos jugado a 2, que yo no sé a más jugadores si es comparable la experiencia o no. Pero sí, la verdad es que sí funcionó. No nos sentimos ahí raros en ningún momento ni nada. De hecho, a mí se me hacía el tablero pequeño porque era como, quiero estar lejos de ella ya. Siendo un juego de mayorías, ahí al final todos, cuantos más mejor. Porque claro, cuanto... Sí, yo me imagino que sí. Lo que pasa es que con los cambios que han metido para 2 jugadores, yo creo que la experiencia es completamente distinta. Claro, es decir, otro las juego. Técnicas o tácticas o planes que te hagas con 4 o 5 jugadores o otros que puedas, a lo mejor no te van jugando con 2 y tienes que enfocarlo de una forma completamente distinta. Me has dicho que hemos jugado una partida, así que tampoco podemos... A mí me parece que es un juego mejor de lo que parece a priori, porque lo que primero llama la atención de ese juego son la cantidad de muñecos que tiene y de figuras gigantescas y grandes y tal. Pero detrás sí que hay un juego, sí que hay unas mecánicas que están bien, las facciones están, o sea, son asimétricas, no se parecen en nada la una a la otra, hacen cosas diferentes y su forma de ganar es diferente. O sea, yo creo que sí que es un juego interesante dentro de lo que lleva por fuera, que lleva una capa enorme de producción y de miniatura y cajote y demás. Sí, pero es muy divertido, tiene mucha estrategia, como bien has dicho, y además al ser todas las facciones distintas no puedes jugar igual con una que con otra, no te sirve, y no conoces a tu enemigo porque no sabes qué va a hacer y qué puede hacer. De hecho, yo ya digo, Penélope me barrió porque yo jugaba con Cthulhu y luego he leído por ahí que es muy complicado jugar con Cthulhu, que hay que, o sea, a lo mejor me lo planteé completamente mal del tema, pero sí, o sea, si coges una u otra tienes que jugar de formas muy distintas, lo cual está genial porque es como tener más juegos dentro del mismo juego, es un juego con otro y sabes que la experiencia va a ser bien. Así que muy bien. Y luego, además de Cthulhu Wars, hemos probado también el Pandemonium. ¿El Pandemonium? Ese me cayó a mí. Sí, ese te lo trajeron los reyes a ti. Igual, hemos jugado una partida, digamos que es un Dungeon Crawler, pero no es un Dungeon Crawler porque no tienes la mecánica de exploración propiamente dicha, de que vas añadiendo losetas, tú ya tienes el tablero montado desde el principio. Tienes que coger elementos. Sí, tienes distintos escenarios que se pueden jugar en forma de campaña y tienes que ir haciendo cosas para sobrevivir y detener pues a las fuerzas del mal. Tiene muchos guiños al cine. Sí, de... Eso a mí me encanta, por eso me callo. Porque soy, en cierta forma, aficionada al cine de terror clásico, vamos a decir. O sea, de la Hammer. Estas cosas. ¿Tú eres aficionada al terror de la Hammer y demás? Yo soy más de susto que de, por ejemplo, Viernes 13 y eso, peor. Pero... Por ejemplo, el cine coreano hizo muy buen cine y el clásico de Muñeco Diabólico, El Exorcista y demás me parecen impresionantes. Y hace muchos guiños, hay una animadora y un...
sí, un quarterback, ¿no? Por ejemplo, típico, ¿no? Sí, tiene muchos guiños a cine, pero desde serie B a películas que sí, no son de serie B. De hecho, B, hay tiburones y demás. Sí, como el Sarnado, ¿sabes? Hay una miniatura que dice el Sarnado, igual, exactamente. Y la verdad es que sí que era divertido, ya te digo, con una partida que jugamos, el dolor es el manual de reglas es muy complicado. No porque las reglas sean luego complicadas en sí, sino no sé, el día que lo redactaron o lo organizaron, pues no estaban en su mejor día. Pero bueno, es divertido, bueno, sí. Y es uno de los últimos que tenemos. Muy bien. ¿Y cuál más habíamos dicho? Y el Arkham Horror. El Arkham Horror, el ECG, la campaña. El de cartas, que estamos jugando la campaña de Carcosa y de hecho la estamos subiendo. Sí, la habéis subido hace poco al canal. Es que en The Dunwich llegamos tarde a la caja grande, nos compramos los paquetillos después, pero todavía no hemos tenido oportunidad de jugarla entera. Es muy... Hemos cogido con ímpetu la de Carcosa. Es muy buen juego, ¿eh? Muy yo lo juego en solitario y... Todavía. ¿Tú no lo has probado, Miguel? Pues nos vamos a echar alguna partidita. Pues tienes que probarlo, vamos, sin duda. Está muy bien y también es un juego que invita mucho a meterte en el papel. Muy rolero. Muy bien, además con las historias que se montan. Muy rolero, sí. Y con unas buenas historias y las campañas muy bien llevadas, porque además tienes que ir tomando decisiones y en función de las decisiones van pasando cosas. Muy bien, la verdad es que... Muy bien, ahí estamos, encantados. Yo con este juego me tuve que tragar mis palabras, además. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque cuando salió dije, ande, que os den por saco otro juego de Arkham Horror y encima de cartas, pues está el símbolo arcano, pero ¿qué cojones hacéis? Hasta que lo probé y dije, me las comí una a una, pim, 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 pim. Porque sí, es totalmente diferente al símbolo arcano, está muy bien hecho y eso, a mí me gusta mucho. Sí, es increíble cómo con... Al final son los mismos personajes que te encuentras en todos los demás, ¿no? En el símbolo arcano, en el Eldritch y demás, porque ya los conocemos. Entonces son los mismos personajes, pero llevados a otro entorno. Y dices, ¿pero cómo puede ser que me creen cosas nuevas, ¿no? Lo que tú decías de, ¿me van a vender lo mismo? Pues no, son capaces de conseguir algo nuevo y que te enganches. Pero eso a mí me funciona muy bien porque te genera la sensación de estar en un universo. Es decir, yo juego con Diamond o con Akachi en Eldritch y luego juego en las mansiones. Entonces... Es como si estuvieras, eso, en su propio universo. Yo he estado combatiendo el mal alrededor del mundo y hoy estoy en una mansión o jugando al Arkham que estoy. Entonces, crea esa sensación de que estás dentro de un universo cada vez que entras a uno de esos juegos. Y eso a mí mola. Sí. Bueno, y pues, ya está, creo que no tenemos así, a lo mejor últimamente, eso es. Pues ahora me lanzo yo aquí a ruedo. Y el primero que voy a decir es un Kailus que jugué con Miguel y me encantó. Lo pasamos, fue una partida de ajedrez en la que me dio una paliza, pero vamos, tremenda. A ver, en ese juego efectivamente es un ajedrez. El Kailus a 2 es como un ajedrez, entonces la primera vez que juegas, pues claro, la novatada. Vaya. De la línea esta de Dungeons and Dragons que habéis hablado, Penélope e Ismael, yo he jugado a la leyenda de Drizzt. ¿Y qué tal? Pues es igual que el resto. ¿Para qué te voy a mentir? La tematización cambia, tiene alguna cosita diferente y demás, pero bueno, está bien. Son juegos muy divertidos, sobre todo que se juegan en una hora escasa, te puedes hacer una aventurilla. He jugado también a X-Wing, me he hecho una partidita, y luego el de Star Wars Destiny, aquí con la cría, y muy bien. Además le gusta bastante y lo ha asimilado bastante bien. Y luego ya, como más así duretes, jugué un Silver Bayonet, que es un wargame de la guerra de Vietnam, y está muy chulo. Lo que pasa es que jugué un escenario corto porque no teníamos mucho tiempo y la campaña se te puede ir a, pues yo qué sé, 15 horas, 16 horas. Entonces es un juego que tienes que darle varios días. Y he probado dos Coin, he probado Cuba Libre, he jugado a Cuba Libre a 4 en una partida de iniciación que tuvimos ahí en Reino del Norte y bien. Y luego he jugado al de 2 a Colonial Twilight. La verdad es que es un juego que está muy bien implementado. Porque sí, ¿cómo funciona a 2? Porque la mecánica de Coin a 2 no... Pues como un reloj, funciona como un reloj, te lo juro. Sí. Es mucho más tenso, es más partida de ajedrez. Al final, date cuenta que el otro te va apretando y tú le vas apretando a él. Entonces, bueno, tienes que fijarte menos en los que tienes alrededor, ¿no? Y hay menos caos, pero funciona muy bien, ¿eh? Va muy fluido. Lo que pasa es que no es nada rápido, ¿eh? Porque al final las decisiones tardan tiempo en tomarse. Entonces, parece que dices, bueno, al ser a 2 esto va a ser un pim pam pum y no es para tanto. No sé si conocéis Ismael o Penélope la serie de Coin de GMT. Son juegos son wargames, bueno, wargames, algunos dicen que no son wargames, son de la casa GMT que hace básicamente wargames, son juegos de contrainsurgencia, entonces bueno, tienen unas mecánicas bastante bastante profundas y a nosotros, a Miguel y a mí nos gustan bastante. ¿Le echaremos un vistazo? Pues sí. Hombre. No, pero no son nada temáticos, os avisamos. Bueno, pero puede que nos guste. Nosotros somos de mirar, a ver si nos gustan
pasan cosas. ¿No? Tiene una capa temática, pero luego el juego en sí es poco temático. Viene tematizado por las cartas, eso sí, hay unos eventos que te le dan un poquito de color. Y nada, el A2 funciona muy bien, Miguel, ¿eh? Si quieres un día le damos una manita, porque pues es, bien, claro. Es muy chulo. Y esto ha sido lo que he estado jugando últimamente. Así iba a decirle que no jugaras, dime. Que luego te gana, pero... Bueno, pues eso no es uno de mis problemas. Si me tiene que ganar, que me gane. Que le vamos a hacer. Eso que lo ha hecho mejor que yo. Bueno, pues pasamos al plan malvado, a nuestra última sección del canal. Así que nos escuchamos ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos aquí en el plan malvado y hoy Miguel nos va a contar cuál es el juego que ha traído a su plan. Bueno, pues hoy me paso a los Push Your Luck. Voy a hablar de Celestia, que es un juego de 2015 de Aaron Weisblum para 2 a 6 jugadores. La partida dura una media hora más o menos y bueno, según su ficha es a partir de 8 años, pero lo podéis sacar con niños más pequeños. Yo diría que a partir de los 6 años pueden jugar a este juego. El juego es de reglas súper sencillo, tiene un peso de 1,4 y es realmente muy sencillo. Es un push your luck. Nosotros somos, o sea, un juego, la mecánica principal es de tentar la suerte. El juego además es muy bonito en mesa, tiene una estética, el arte es realmente así. Es precioso. El juego es precioso. Somos unos viajeros que vamos viajando en un barco volador de isla en isla. Salimos en una isla que de valor 1 y el objetivo es llegar a una isla de valor 25. Un minuto, Miguel. Este es el tercer, para los que lo hayan leído, este es el tercer viaje de Gulliver, que es a las ciudades flotantes. Pues mira, no lo sabía, he jugado 50 partidas. Y sí, porque Gulliver va a Lilliput, va al país de los gigantes, y ahí al parecer hay un tercer viaje que hace que no es muy conocido porque debe estar en algún tipo de novela o demás y no se ha llevado a dibujos animados ni nada, que es a las ciudades flotantes, y este es el tercero. Pues es un juego de cartas, básicamente, en el que, bueno, se ponen en el centro unas losetas que de isla que van aumentando de valor. La primera tiene valor 1, luego 2, 4, 6, 9, así hasta 25, ¿vale? Y simplemente tenemos que tirar unos, nos montamos todos en el barco, tiramos unos dados en función de la isla a la que vamos a viajar, pues tenemos que tirar de 2 a 4 dados, al principio son solo 2 y luego pues va aumentando el número de dados. En esos dados pueden salir 4 eventos distintos o ninguno. O sea, cada dado tiene, pues de las 6 caras, en 2 están vacías y en el resto tienen, cada cara tiene un evento. Y simplemente, bueno, los eventos son niebla, tormenta, piratas y una bandada de pájaros, que son los problemas que nos podemos encontrar por el camino. Y para solucionarlo, simplemente el capitán tiene que tener esas cartas en su mano. Es decir, si tiras 2 dados y te sale una tormenta y unos piratas, pues tienes que tener en tu mano la carta de tormenta y piratas. Tu mano es oculta, el resto no la conoce. Y el resto por turno tiene que ir diciéndole al capitán si se queda o si se en el barco o si se baja en la isla en la que estás en ese momento. Es decir, tira los dados y en función de eso cada jugador tiene que decir, pues yo creo que tú no tienes esas. Uf, es que han salido 3 tormentas, tú no vas a tener 3 tormentas en las manos, me voy a bajar. Y me bajo en una isla. O tientas la suerte, te quedas y a ver si vas a la siguiente isla. Y así poco a poco se va avanzando. Y la verdad es que es un juego súper divertido. Es un juego, bueno, como todos los Push Your Luck, es que es una mecánica que con los niños funciona genial. O sea, es una mecánica, a los niños les encanta eso de tentar la suerte. Y de repente que se hunda el barco y... Es una mecánica muy, 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 muy para niños. No sé si alguno de vosotros lo ha jugado. Yo sí, yo lo juego con mi cría. ¿Sí? Y lo que hay que decir es que, aparte de esto, aparte de las losetas y demás, los jugadores van en una barca que se monta. Es como un troquel de cartón 3D y todos van dentro. Entonces... fotos en el, sí. En el Twitter cuando... Es muy bonito de ver porque las ilustraciones son así como steampunk, la barcaza tiene su rollo, o sea, es un juego que está muy bien y sobre todo lo que dice Miguel, la mecánica de tentar la suerte es que les vuelve locos. Sí, sí, y una partida consta de un montón de viajes, empiezas por el 1 hasta que llegas al final, hasta la isla del 25 o hasta que el barco se hunde, que es lo más habitual. Que lo que suele pasar a menudo. El 99% de las veces el barco se hunde, entonces... Sí. Termina cuando consigues una serie de tesoros, porque tú cuando te bajes en una isla te llevas un tesoro. Entonces cuando llegas a un valor de tesoros, por ejemplo 150, pues el que primero llegue es el que gana. Y luego hay unas cartas también de
unas cartas aparte que te permiten, son unas cartas de habilidades que te permiten tener en ese viaje una habilidad determinada y que le dan así más vidilla al juego, como por ejemplo bajar a alguien obligatoriamente del barco, echar a alguien del barco, o un catalejo que te permite llegar a la isla siguiente sin gastar ninguna carta. Sí, está muy algunas bien. Cositas así, está muy bien. Este juego tiene una expansión. Sí. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. No le he jugado. Un poquito de ayuda o un empujón o algo así se llamaba, algo sí, relacionado. Sí. Y debe ser de dados y cartas. Es la versión alemana. Tengo aquí delante el manual, estupendo. Harren Seinder en Racer Chute. Eso es un empujón. Y muy, un juego muy bueno, muy muy recomendable para niños a partir de 6 años. Es un juego muy party, o sea, es para echarte unas risas. Y con mayores también funciona, ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Aquí, niños mayores y los adultos nos lo pasamos en grande. Yo, nosotros cada vez que lo jugamos es que nos reímos mucho. Me tenía que haber bajado, cada vez que se estrella el barco, pues los que están dentro, pues son situaciones muy divertidas. Y con niños pueden pasar cosas ya de lo más inesperada porque... Por ejemplo, la carta de echar a alguien del barco, pues está pensada para que el capitán, cuando tira, ve lo que hay, él sabe si va a llegar a la siguiente isla o no, y dice, pues echo a este. Y nosotros seguimos andando, seguimos navegando. Pero los niños le dan una vuelta y lo usan de forma totalmente inesperada, que es que cuando el barco se hunde, o sea, la primera vez pasó con mi hijo, que cuando el barco se hundió, o sea, se iba a hundir, usó la carta para salvar a su madre y dejarla en la isla anterior en la isla anterior. Yo no sé si las reglas lo permiten eso o no, pero es que era tan bonito que no le podía decir que no. Más a su madre, ¿eh? A ti que te den por saco. No, efectivamente. Hombre, a ver. Está claro. Ahí no hay que ganar, no hay nada que ganar. Y desde entonces solemos usar esa carta pues para salvar al que en ese momento más te apetece salvar. Está muy bien hecho eso. Muy buen juego. Y creo que es fácil de encontrar, ¿no? Ahora mismo. Sí, está. Es un juego baratísimo. Sí, y no es excesivamente caro. O sea, para lo que trae bastantes cosas y de buena calidad, no es excesivamente caro. Pues, Penélope, Ismael, ¿qué juego tenéis en el plan malvado vosotros? Bueno, ya llevamos ahí un par de ellos, pero el último que se lo trajeron a la peque los Reyes Magos ha sido Zampa la Granja, que es un juego de Zacatrus. Ella tiene 4 años y el juego va bien. En la caja te pone a partir de 3, no sé si con 3 años a lo mejor es un poquillo pronto. Y nada, es un juego muy sencillo que favorece la asociación de ideas. Tú en el centro de la mesa tienes animales... animales de granja, tienes un grupo de vacas, de ovejas, de conejos, algunos se me olvida, un cerdo también, cerdos. Entonces tú tienes estos animales en el centro de la mesa y luego alrededor de la mesa distribuyes lo que son 5 granjas y esas granjas pues van a tener bien representadas por un meeple, que es un tractor con un granjero, cada uno de un color, y tienen 5 cartas boca abajo. Entonces tienes que decir de qué granja quieres coger comida ¿para qué animal? Entonces tú dices primero, pues de la granja del granjero rojo y quiero alimentar al cerdo. Entonces tienes que darle la vuelta a una de las cartas y ver si sale la bellota, que es lo que come el cerdo. Si aciertas, te llevas el animal y la comida. Y al final de la partida gana el que tenga más animales. En caso de empate a número de animales, pues el que más comida haya conseguido. Y la partida acaba cuando una de las granjas se queda exhausta, es decir, cuando ya le has sacado toda la comida a una de las granjas, ahí acaba la partida. Uno de los puntos graciosillos es que hay 2 lobos que están ahí escondidos en las granjas, y entonces si te sale el lobo, pues te come al azar uno de los animales que tú ya has conseguido llevarte. Es que esos son los detalles que a los niños les encanta. Sí. Dándole la vuelta a ver si está el lobo. Sí, sí, o sea, está ahí. Además, que cuando empiezas a jugar y lo prepara ya un poquillo el juego y dice, ahí 2 lobos, ¿eh? Digo, cuidado, ¿qué haces? Y la verdad es que funciona bien, al menos con la peque funciona bien, porque entra en modo, como ya digo, se me raya, y es una partida y otra, es decir, a lo mejor no lo sacamos, pero cuando dice sacarlo, dice, ya voy a estar jugando aquí hasta por la noche, porque es una y otra y otra y otra. Pero está muy bien, me gustó porque es la asociación de ideas, es decir, tienes que pensar a qué animal le quiero dar de comer y no me tiene que salir el animal, sino la comida que yo le quiero dar. Entonces, para que asocie las ideas y demás, lo veo bastante bien. Ella se entretiene y se divierte, porque si no, no tendría mucho sentido esto de vamos a jugar otra. Claro. Y como es competitivo, es decir, o gana uno o gana otro, salvo que empates a todo, pues bueno, que también trabaje un poquillo esto de perder. Lo que pasa que es que yo las últimas partidas he tenido mucha suerte y te da hasta pena. Y dices, joder, es que tengo una suerte, que es que no... Porque para saber a qué granja tiras un dado y el color que te salga es la granja que tienes que...
que elegir. Entonces, si tú tiras, dices, pues voy a darle de comer al cerdo de la granja azul, levantas y te sale hierba, que no es lo tuyo, tú tienes que intentar acordarte. Entonces, yo voy detrás y si me saliera la misma granja, pues ya digo oveja y cojo directamente esa carta porque ya sé que es la hierba. Claro. Pues eso me pasó como 3 o 4 veces. Entonces, jala, era una sensación de impotencia la que tenía la pobre, en plan de, joder, claro. No es que mi papá tenga memoria. Es que le sale justo lo que me ha salido a mí después de mí. Pero bueno, es que también les ayuda a desarrollar la tolerancia a la frustración. O sea, sí, claro, a que aprenda un poquillo. De hecho, ya se lo expliqué y dije, mira, tiene un poco de ventaja el que... No el que empieza, porque claro, ella siempre luego quiere empezar. No, pues empiezo yo. Y se lo expliqué, digo, tiene ventaja el que va el último, porque ya han pasado, pues si son 4 jugadores y hay 3 que han tirado delante, él ya ha visto 3 cartas. Claro. Entonces la probabilidad de que se le repita es mayor. Pero bueno, se lo pasa bastante bien jugando con ese juego. O sea, es una mecánica de memoria, ¿no? De ver cartas y memorizar qué hay en cada granja, ¿no? Sí, además es una mecánica de memoria y un poquillo de azar, porque para elegir la granja no la eliges tú, tiene que salir el dado, así que tienes un poquito de azar. También está lo de los lobos que te puede salir, pero la esencia es que tengas que intentar recordar lo que ha ido saliendo para cuando te toque a ti intentar ir a tiro hecho. Entonces, bueno, que favorezca el uso de la memoria y demás para los peques, pues me gustó. ¿Y es muy caro? ¿Y los materiales qué tal están? No, los materiales son una baraja de cartas que son como cartas cuadradas, el dado y los 5 mepeles de madera de los granjeros. Y lo ha editado Zacatrus y creo que son 12 euros. O sea, es un juego pequeñito y demás. Y pues nada. Ya digo, para niños así de 4 años y demás, pues perfecto. Sí. Si alguno tenéis... Para los viajes está muy bien. Claro, tenéis peques no, también. Bueno, pues vale. Para llevártelo sí, pero para jugar en el trayecto, si vas por ejemplo en un tren o en un avión, es complicado porque en las otras granjas son 5 con 5 cartas cada una que tienen que estar separadas, entonces sí que te va a ocupar espacio quieras que no. Pero sí, para llevártelo y jugar en el hotel, en el apartamento, donde vayas y tal, perfecto, porque no ocupa nada, es una cajita pequeñita, así que está muy bien. Pues nada, ya habéis oído a Ismael. Zampa la granja, un juego económico y para peques, pues ahí está. Es una opción bastante buena y además estimula la memoria. Pues sí, ahora voy yo con el mío, que es el Holmes Mycroft and Sherlock, o Sherlock and Mycroft, que es un juego de Beer y es un juego español. Está ilustrado por Pedro Soto y ahora mismo no me acuerdo del autor. Lo siento mucho. El juego este, Holmes Sherlock and Mycroft, es un juego para 2, es un juego de cartas. La temática es que ha habido un atentado en el Parlamento inglés, entonces tanto Sherlock como Mycroft están investigando quién lo ha cometido, ¿no? Sherlock trabaja para la corona Mycroft trabaja para la corona, perdón, y Sherlock para el acusado, ¿no? La mecánica del juego es, hay un diario en cartoncito muy bonito donde están los personajes, y los personajes lo que hacen es activar una habilidad. Los jugadores seleccionan un personaje y el personaje se activa y puedes hacer la habilidad que viene asociada a ese personaje. Y luego, por otro lado, están las cartas de pista, que tienen valores numéricos, y al final tú lo que tienes que hacer es conseguir el máximo número de esas cartas de valores numéricos para, en el conteo final de la partida, pues llevarte ese valor, ¿no? Entonces, el juego son 7 rondas, en cada ronda vas sacando un personaje diferente y en la última ronda ya tienes todos los disponibles. Dentro de la baraja de personajes, 2 se quedan sin jugar, con lo cual las partidas sí que tienen cierta variedad, porque te pueden salir uno o no salirte. Y tienes 3 personajes fijos, que son el inspector Lestrade, Miss Hudson y Watson, ¿no? Entonces, cada jugador, aparte de las cartas, tiene unos 3 meeples y va activando. Activa uno, activa otro, activa uno, activa otro. Y cuando termina la última activación, se sale un nuevo personaje y se vuelve a jugar. Es muy sencillito y lo que está muy bien es para los críos, porque les ayuda a planificar. Ellos lo que tienen que ver es qué número de cartas van saliendo, cómo pueden aumentar su pila de cartas para que en el conteo final se lleven el valor de ese número, menos el número de cartas que tiene el rival del mismo valor, y les ayuda a ver las acciones, a ver cómo las pueden optimizar, etcétera. Entonces es un juego bastante sencillo que se juega en 25 minutos con una caja y unas ilustraciones preciosas y que no es muy caro tampoco, cuesta 15 euros. Pedro Soto, creo. Sí, Pedro Soto, son preciosas.
bonito, sí. Y es un juego que con adultos se juega muy bien también, ¿eh? O sea que no es el, es un juego de hecho, es un juego de adultos, pero que también tiene unas mecánicas que para una persona, pues es como es una persona mayor, funciona bien. ¿Lo habéis probado alguno? Yo no he jugado nunca. No, no, nosotros tampoco. No. Pues a vosotros que os gusta Sherlock Holmes, no es muy temático, pero son 15 euros y la verdad es que merece la pena. Por todo lo que trae, merece la pena. Porque... Lo tendremos ahí en cuenta. Sí, sí, además que es súper rápido, o sea, se juega en eso, en 20 minutos estás echando una partidita y sobre todo a los niños, lo que os decía, les ayuda mucho a planificar, que parece una tontería, pero no lo es tanto. Pues gracias por la recomendación. Sí, claro. Pues ya tenéis, ya os lleváis dos, Celestia y Holmes. De verdad, ya nos mandáis deberes. Bueno, pues con esto terminamos. Agradeceros a Ismael, a Penélope, que os hayáis pasado por aquí. Gracias a vosotros. Ha sido un rato muy divertido. Sí. Hemos pasado muy bien. Claro. Sí. Ya sabéis que esto que es vuestra casa, que podéis venir siempre que queráis, tenéis aquí los micros abiertos. Oh, genial, gracias. Muchas gracias. Y como habéis visto, tenemos nuevo logo. Nos lo ha hecho Susana Cid, que podéis encontrar sus diseños en www.susanacid.es. Y para cualquier trabajo de diseño gráfico que necesitéis, ella os puede echar una mano. Y a todos vosotros, recordaros que podéis enviarnos un correo a ciudadano.mipel@gmail.com, que podéis comentar en iVoox, que también publicamos en iTunes, y que nos encontráis también en Twitter con @ciudadanomipel. Entonces, tenéis varios caminos para contactar con nosotros si queréis tirarnos de las orejas o decirnos que os gusta el programa. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, lo dicho, a Ismael y a Penélope. Miguel, nos vemos en el siguiente programa. Muy bien, hasta el siguiente. Venga, hasta luego.